Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te alabamos Dios, bendecimos tu nombre, agradecemos Señor tu gran amor, tu bendita misericordia y pedimos Señor tu auxilio para poder exponer y compartir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios, y Señor, pues danos la habilidad para poder exponer y trasladar, Señor, tu mensaje en bendición y provecho para todos y cada uno de tus hijos. En tus manos, Señor, ponemos las comunicaciones y que pues no haya ningún tipo de interrupción y, Señor, pues a mí dame la habilidad de poder expresar de manera correcta, Señor, el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues un gusto, mis hermanos, están nuevamente reunidos. Reciba grandes, grandes bendiciones, mis hermanos. Y pues hoy vamos a entrar en un tema eh, que tiene por título el urín y tumín de la esposa del cordero. Vamos a confiar en que Dios nos dé la habilidad de poder exponer y compartir. Y bueno, este tema viene derivado a raíz de lo que compartimos, si mal no me recuerdo, el miércoles anterior, cuando hablábamos de Jehová y Azazel, que eran dos machos cabríos dos cabritos macho, sobre los cuales se echaba suertes para ver a quién le correspondía ser representación de Jehová y a ver a quién le correspondía ser representación de Azazel. Entonces se echaban suertes y al que le tocaba ser Jehová, moría, y al que le tocaba ser representación de Azazel, lo dejaban vivo, pero lo trasladaban al desierto. Interesante porque cuando dice ahí que lo trasladaban al desierto, la palabra desierto en el hebreo también significa pastorear. Entonces al final el macho cabrío representación eh, que representa a cel, pues es una figura de nuestro señor Jesucristo. Pero bueno, eh, el tema viene porque se echaban suertes una suerte para poder escoger al que iba a ser Jehová o al que iba a ser Azazel. Y bueno, de ahí vimos todo un desarrollo de que cuando se echan suertes era el método y la manera como se escogían en el Antiguo Testamento las herencias. De hecho, así se repartieron la tierra prometida por suertes. Entonces, pues bueno, de ahí viene... El tema, porque usted recordará que, pues, de la misma manera era el famoso Urín y Tumín. Dice un versículo: La suerte se echa en el regazo. Uh -huh. La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión o el juicio. Uh -huh. La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión o el juicio. Y bueno, esto tiene que ver con el famoso Orin y Tumín, que eran, pues se entiende que eran dos piedrecillas que estaban al interior del pectoral del juicio, y al cual, por medio del cual se consultaba a Dios con respecto de algún asunto o algún tema. Y entonces el sumo sacerdote, pues no se sabe exactamente cuál era el método que se usaba, pero bueno se establecía una suerte a través de estas dos piedrecillas, Urín y Tumín, y dependiendo del resultado de estas dos piedrecillas, pues era la contestación con respecto de algún asunto. Y bueno, eh, todo esto tiene que ver con esto, y bueno, pues ya de ahí pues, se deriva este tema, porque esto pues va todavía más allá. Entonces, vamos a entrar en tema, mis hermanos, y lo que usted está viendo ahí en pantalla. Pues es precisamente el famoso pectoral del juicio. Ahí en la parte izquierda usted ve a un sumo sacerdote con el pectoral del juicio, que al final era una especie de, bueno, como lo usted ve, un, 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 un pectoral que tenía doce piedras, tres por hilera, que eran representación de las tribus de Israel se entiende que al interior de este pectoral estaba las piedras que eran Urín y Tumín. Y bueno, este pectoral pues es cuadrado. Y es interesante porque si lo comparamos nosotros con la Nueva Jerusalén, que es la ciudad, la cual baja del cielo de Dios y desciende y que tiene cimientos cuadrados, eh, que en planta también es un cuadrado y también tiene 12 cimientos de piedra. Entonces, aquí hay una correlación clara entre lo que es el pectoral del juicio cuadrado con 12 piedras con los cimientos de la ciudad o la ciudad en planta que también es cuadrada con 12 piedras. Vamos a leer, mis hermanos, para poder entender con más claridad esto. Éxodo 28, 15 dice... Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del ephod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Las piedras serán doce, según los nombres de los hijos de Israel. Y pondrás en el pectoral del juicio, el urín y el tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Entonces, pues aquí está claro, lo que hablábamos es el pectoral del juicio, será cuadrado un palmo de ancho, un palmo de largo, con doce piedras. Y este se ponía sobre el pecho, sobre el corazón del sumo sacerdote y representaba el juicio o la consulta que se le hacía a Dios con respecto de algún asunto. Y bueno, de acuerdo a los distintos este, investigadores bíblicos, exagetas hebreos, se entiende que pues al interior estaba el famoso Urín y Tumín, esas dos piedrecillas que estaban al interior porque dice aquí, Éxodo 28:30, pondrás en el pectoral del juicio el urín y el tumín. Y entonces ahí se establecía una especie de sorteo o de suerte para decidir algún tipo de asunto o alguna consulta. Eh, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada. Para su esposo. Y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro. La ciudad estaba asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara doce mil estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, tercero ágata, cuarto esmeralda, quinto sardónice, sexto sardio, séptimo crisólito, octavo berilo, noveno topacio, décimo crisoprazo, undécimo jacinto y duodécimo amatista. Y entonces, pues aquí está muy clara la semejanza y la correlación entre lo que es el pectoral del juicio del sumo sacerdote cuadrado con 12 piedras, con los cimientos de la ciudad de la Nueva Jerusalén que eran cuadradas, también con 12 piedras. Entonces, al final, pues entendemos que el pectoral del juicio, pues es una alusión profética a futuro de lo que es la novia esposa del Cordero. Ahora, y recordando el pasaje. A ver, permítame. Y al interior del pectoral del juicio estaba el famoso urín y tumín, que se entiende que eran dos piedrecillas con las cuales, de alguna manera, a través de un sorteo, un protocolo, pues se establecía una respuesta con respecto a la pregunta o las consultas que hacía el pueblo para con Dios. Y esos estaban al interior del pectoral del juicio. Ahora. Recordando un poquito lo que dice Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Esta es versión, si mal no me recuerdo, eh, Biblia de las Américas. Si se lo leo en la Reina Valera, dice, la suerte se echa en el seno o pecho, mas de Jehová es el juicio de ella. Entonces está claro que a través de este pectoral del juicio, que estaba en el regazo, en el pecho, en el seno del sumo sacerdote, y a través de un cierto procedimiento, un, un, un tipo de sorteo, se hacía la consulta para con Dios. Bueno, entonces aquí está clara la correlación. Ahora, pero aquí hay, hay algo interesante. Cuando yo le hablo a usted de Urín y Tumín, que se entiende que son, son esas dos piedrecillas al interior del pectoral, resulta ser que la palabra Urín empieza con la letra Aleph. Aquí usted lo ve. Recuerde que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces la palabra Urín empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Y la palabra Tumín empieza con la última letra del alfabeto hebreo, que es Taf. Entonces, al final, urín empieza con alef y, y tumín empieza con la letra taf, que son al final la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Algo así como lo manejamos en el español, como si fuera la A y la Z, o en el griego, el alfa y el omega. Y entonces, al final, pues, el urín tiene que ver ya desde un punto de vista espiritual con un principio y el tumín tiene que ver con un final. Y entonces aquí de alguna manera se juntan estos dos extremos, principio y final, urín y tumín, alef y taf. Entonces, esto es importante con respecto de lo que vamos a desarrollar más al rato. Entonces, guarda esta información, es urín y tumín tienen que ver con principio y final, que es Aleph y Taf. Bueno, entonces, pues aquí está al interior del sumo sacerdote, digo, del pectoral que cargaba el sumo sacerdote, pues estas dos piedrecillas que son Urín y Tumín, y que representa principio y final. Y bueno, como habíamos visto... Pues esto tiene que ver con la novia esposa del Cordero, porque la ciudad que baja del cielo de Dios, dice, desciende del cielo de Dios esta ciudad y que dice ataviada como una novia esposa del Cordero. Entonces, se entiende que los que están al interior de esta ciudad grande y enorme son los que alcanzaron a tener la estatura de la novia esposa. Uh -huh. Porque bueno, hay que entender esto, no todos van a alcanzar a tener la estatura de novia esposa. Los que alcanzan a tener la estatura de novia esposa son los que van a vivir al interior de esta ciudad. Los que están fuera de la ciudad, pues no dieron ese, ese crecimiento, no llegaron a esa madurez de ser novia esposa. Y entonces al final, el sacerdocio hebreo. Del sumo sacerdote, pues es a futuro el sacerdocio de la novia esposa, porque dentro de la nueva Jerusalén está el famoso Urín y Tumín. Ahora, aquí lo que es interesante saber: si dentro del pectoral del juicio están dos piedrecillas que representan Urín y Tumín, y que este pectoral es una alusión a la Nueva Jerusalén, que es la novia esposa, ¿qué será o qué es el urín y tumín que están dentro de la Nueva Jerusalén, la novia esposa que desciende del cielo de Dios? ¿Qué es lo que representa el urín y el tumín? Porque a nivel, vamos a decir, sacerdocio de la tierra, representado por el sumo sacerdote, que dentro del pectoral del juicio estaba el urín y el tumín, y que es una figura de la novia esposa, la nueva Jerusalén descendien, descendiendo del, del cielo de Dios, pues qué será el Urín y el Tumín que están dentro de la, esta ciudad, nueva Jerusalén, novia esposa. Bueno, eso es lo que hoy va, trataremos de compartir con ustedes, de platicar qué implica esto. Entonces, pues aquí está claro. Aquí está el urín y el tumín dentro del pectoral, que lo lleva la novia, que es una representación del sacerdocio, pero ¿qué será el urín y el tumín que está dentro de la ciudad Nueva Jerusalén? Bueno, para esto, vamos a ver algo interesante. Vamos a leer... Los versículos donde aparece la palabra urín y la palabra tumín, que son siete versículos. Y vamos a leer el primero. Dice aquí: Éxodo 28, 30. Pondrás en el pectoral del juicio, pondrás en el pectoral del juicio el urín y el tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre. A la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Entonces, este es el primer versículo donde se menciona la pala las palabras urín y tumín. Entonces, yo se las pongo abajo, ahí en unos recuadros rojo y azul. El primero es urín, el rojo y el azul es tumín. Entonces, aquí está. Este es el primer versículo. Son siete versículos a lo largo de la Biblia. Vamos a leer el segundo versículo, a partir de Levítico 8 y 7. Dice aquí: Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral. Y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Aquí es cuando es levantado Aarón como el sumo sacerdote y este Moisés pues lo, lo viste, lo unge y dice que ponen el urín y el tumín dentro del pectoral que llevaba Aarón. Entonces, este es el segundo versículo. Entonces vuelvo a poner esa, ese par de palabras, urín y tumín. Ahí lo puede ver abajo en los recuadros en rojo y en azul. Vamos a ver el tercer versículo, números 27:21. Dice aquí: él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por medio del juicio del urín delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de israel con él es decir toda la congregación y este es el tercer versículo donde aparece la palabra en este caso nada más aparece la palabra urín ajá no se menciona la palabra tumín entonces aquí nada más aparece urín entonces por eso yo pongo nada más un recuadro en rojo tercer versículo cuarto versículo deuteronomio capítulo 33 versículo 8 y de levi dijo Tutumín y tu urín sean para ti, para tu varón santo, perdón. Y Tutumín y tu urín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá y con quien luchaste en las aguas de Meriba. Y entonces aquí se menciona otra vez el par de palabras. Nada más que aquí lo interesante es que invierten el orden como se pronuncia. Aquí primero pronuncian tumín y después pronuncian urín. A diferencia de las dos veces anteriores, donde primero pronunciaban urín y después tumín, pues aquí es a la inversa, tumín y urín. Bueno, eso se ve reflejado en la parte de abajo. Bueno, entramos al quinto versículo. Dice aquí: primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 5. Al ver Saúl, el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces, fíjese qué interesante, porque aquí está claro y se vuelve a mencionar que en este caso Saúl consulta al Señor, en este caso por Urín. Trató de consultarlo, pero Dios no le respondió. Y lo interesante es que aquí... Pues se vuelve a aparecer nada más la palabra urín. No se menciona el par de palabras completo, tumín, sino nada más se menciona urín. Y esta es la quinta vez o el quinto versículo en el cual se hace alusión, ya sea a urín, a tumín o a las dos palabras. Sexto versículo. Esdras 2:63. Dice así la palabra del Señor. Y el gobernador les dijo. Que no comieran de las cosas santísimas hasta que un, cesardo, un sacerdote se levantara con urín y tumín. Y entonces, pues aquí se menciona otra vez el par de palabras, urín y tumín, y lo ponemos abajo. Y bueno, vamos a leer el último versículo, el séptimo, para completar todos, que es muy similar al anterior, nada más que este es en el libro de Nemías. Nemías 7:65 dice. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con urín y tumín. Y entonces, pues aquí está el par de palabras, urín y tumín, y las completo en la parte de abajo. Si usted se da cuenta, pues al final, de manera gráfica, en la parte de abajo, se ve, pues en este caso... Eh, las, los siete versículos donde se menciona urín y tumín, que son siete versículos, nada más que en el primero y en el segundo se menciona urín y tumín. En el tercero únicamente urín. En el cuarto, tumín, urín, invirtiendo la pronunciación. En el quinto se vuelve a pronunciar nada más urín y en los dos últimos, urín y tumín. Y ahí lo puede ver claramente en colores. Y hasta queda de manera pues simétrica la forma como queda colocado las, las pronunciaciones. Ahora, ¿para qué era el Urín y el Tumín? Bueno, Urín y Tumín era, números 27-21, vamos a leer, dice, él se presentará delante del, el, del, delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá. Por medio del juicio del urín delante del Señor. La palabra inquirir significa preguntar, examinar, investigar, interrogar. Entonces, aquí se dice que se presentan delante del sacerdote Eleazar, el sumo sacerdote en turno, al, quien, al cual se le iba a preguntar, investigar, eh, interrogar acerca de alguna situación. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6 dice: Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces está claro que el urín y el tumín era un método a través de un sorteo. ¿Cuál es el protocolo que se hacía? No, no se sabe, pero a través de una suerte se podía distinguir urín y tumín. Algunos dicen que era un sí o un no. Pero bueno, era un método de consulta a través de un sorteo o de una suerte para preguntar y consultar algo a Dios con respecto de algo de lo que se tenía que hacer. Y usted puede ver aquí los siete versículos donde aparece esta consulta y la forma como se pronunció. Ahora, esto porque es interesante, porque al final... Si yo contabilizo las veces que aparece la palabra urín, que son los rojos, estaríamos hablando de siete rojos y las veces que aparece los tumín serían siete azules. Y yo le decía a usted que la palabra urín y tumín, déjeme aquí, la palabra urín empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, la palabra tumín empieza con la última letra del alfabeto hebreo, que al final es principio y final. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final, en el desarrollo de las veces que aparece urín y otumín, pues estamos hablando de siete urín, que, ah, bueno, por cierto, no le, no lo dije y antes de que se me olvide, eh, la palabra urín significa... Luces. La palabra urín significa luces y la palabra tumín significa perfecciones. Urín significa luces y tumín significa perfecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces aparecen siete veces la palabra urín o siete luces y aparecen en el desarrollo de los versículos cinco veces la palabra tumín o cinco perfecciones. Entonces, son siete luces en alusión al urín y cinco perfecciones en alusión al tumín. Y hablando de que urín empieza con la primera letra del alfabeto hebreo que tiene que ver con un principio, pues entonces estamos hablando de siete luces del principio. Y haciendo alusión a que la palabra tumín empieza con la última letra del alfabeto hebreo y que tiene que ver con un final, pues estamos hablando de cinco perfecciones del final. Entonces, pues aquí está claro, siete luces del principio, urín, y cinco perfecciones del final, tumín. Esto es lo que implica o lo que involucra el urín. Y el tumín, de acuerdo a las veces que se menciona en la Biblia y de acuerdo al número de veces, siete urín, cinco tumín, siete luces del principio y cinco perfecciones del final, porque urín significa luces y tumín significa perfecciones. Entonces, pues aquí está claro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno si yo veo con un poquito más de detalle la palabra urín aquí está la palabra urín 224 y ahí está luces significa luces urín urín dice aquí brillo oracular de las figuras en el pectoral del sumo sacerdote ajá brillo oracular de las figuras en el pectoral del sumo sacerdote y aquí dice que viene de la palabra 217, que es ur, que significa llama o flama, fuego. Y también implica el este o el oriente. Entonces estamos hablando que es una llama, es un fuego o es una luz del oriente o del este. Una llama o un fuego del oriente. Ahora esto porque es interesante lo hemos aprendido en varias varias ocasiones que hemos compartido porque cuando yo le hablo de la palabra oriente o este pues tiene que ver con antigüedad de hecho ahí abajo 69 24 que den ahí dice la palabra este oriente o antigüedad entonces quiere decir pues esto pues vuelve a confirmar nuevamente que las siete luces del principio o las siete luces del oriente, pues son las siete luces del principio, siete luces de la antigüedad, siete luces del comienzo, siete luces del inicio de los tiempos. ¿Qué es lo que implica? Siete luces, siete llamas, siete eh, flamas del principio del principio, del inicio, de la antigüedad, del comienzo, ahí está claro, entonces se vuelve a confirmar, ahora, lo interesante sería saber, pues quiénes son esas siete luces del principio, este conglomerado de siete luces, qué son o quiénes son, bueno, para entender eso, pues primero tenemos que recordar qué implica la palabra luz. Y vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, versículo 13. Dice aquí Eclesiastés capítulo 2, versículo 13, para poder comprender y entender lo que implica. Dice aquí, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. Vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Entonces está claro que sabiduría es a luz e insensatez es a tinieblas o oscuridad. Entonces, en este primer versículo me estoy dando cuenta que cuando hablamos de una luz, estamos hablando de una sabiduría. Cuando hablamos de una luz, pues estamos hablando de una sabiduría. Esto se vuelve a confirmar en Daniel capítulo 5 versículo 14. Dice: He oído de ti esto es con respecto de Daniel. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Entonces, pues está muy claro, aquí la luz que tenía Daniel se veía reflejado en una inteligencia y en una extraordinaria sabiduría. Entonces, luz es a sabiduría, uh -huh. luz es a inteligencia. Y tomando en cuenta lo que dice Daniel 5.14, es luz es a una extraordinaria sabiduría. Entonces la luz es una es sinónimo de sabiduría en un contexto espiritual. Cuando vemos Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, dice aquí: ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? Se hace en tono de pregunta. ¿Quién como el sabio y en quién otro sabe la explicación de un asunto? Y dice: La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que su, 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 la dureza de su rostro cambie. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Entonces, pues está muy claro que la sabiduría, la sabiduría, es, son luces o las luces son sabiduría. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final estamos hablando... Que las siete luces del principio las siete luces del comienzo los siete urín pues son siete sabidurías las siete luces del principio son siete sabidurías son siete urín uh -huh. que estuvieron en el principio al inicio de los tiempos al comienzo de la creación ahí está muy claro siete luces del principio y que esto forma parte de lo que es el Urim. Y entonces, pues esto pues ya nos da pie, porque entonces nos tenemos que ir a, en este caso, a la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras. Estamos hablando de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Urín, luces del principio. En el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días teniendo solaz delante de él en todo tiempo o teniendo deleite delante de él en todo tiempo entonces pues qué es la sabiduría la sabiduría es una estirpe de luces antes del principio, antes del comienzo de los tiempos, antes de que empezaran las obras de parte de Dios. La sabiduría es una estirpe de luces, es una, es una generación de luces que estaban en el principio, con lo cual Dios hacía todo. Dios hacía los abismos, Dios, Dios hacía el polvo del mundo, Dios este, hacía sus obras del principio y Dios... Se deleitaba con esta sabiduría. Es una estirpe de luces, es una estirpe de seres de luz de altísima sabiduría, de extraordinaria sabiduría, con los cuales viene representado el famoso urín. Ajá, fíjate que, fíjate qué precioso. Entonces, y esto porque es interesante, porque si estamos hablando de siete luces del principio, siete urín, del comienzo, del inicio de los tiempos. Es curioso y es interesante estas siete luces o siete sabidurías, porque la sabiduría aquí está muy claro. Fíjate lo que dice aquí. Proverbios 9.1. La sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus siete columnas. La sabiduría ha edificado su casa. Y ha labrado sus siete columnas. Entonces, pues estas siete columnas son las siete luces del principio de la creación. Con estas, con este estirpe de sabidurías, con este estirpe de luces, con estas luces del principio y del comiendo, del comienzo, Dios estableció, Dios formó, Dios levantó sus primeras obras. Entonces quiere decir que estas eran luces constructoras del inicio de los tiempos, del inicio de la creación. Qué interesante, porque Dios en el principio se tardó siete días para levantar todo. Ajá. Y, y, y me llama mucho la atención, ya no alcancé a poner el versículo, pero déjame, te lo leo. Voy a leer Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó a Dios la luz de las tinieblas. Y de acuerdo a lo que hemos este, eh, eh, ahorita desarrollado, y dijo Dios, sea la luz, sea la sabiduría, porque la sabiduría es una luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, o que la sabiduría era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Pero note por favor Génesis 1.5. Génesis 1.5 dice, y llamó Dios a la luz día. Y llamó Dios a la luz día. A las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero ese, ese, a ese día Dios le llamó luz. Entonces, cuando dice y fue la tarde y la mañana un día, puedo decir y fue la tarde y la mañana una luz. Y fue la tarde y la mañana un día o fue la tarde y la mañana una luz o una sabiduría. Y visto ya desde este, desde este modo, pues cuando se desarrolla todo lo que es la creación, si le leo Génesis 1.8, dice y llamó a Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, o la luz segunda, o la sabiduría segunda. Y así nos vamos. Y cuando nos vamos, este, Génesis 1.13, después de que crea hierba, verde, etcétera, etcétera, y fue la tarde y la mañana el día tercero, la tercera luz o la tercera sabiduría. Ajá. Y entonces... Génesis 1:19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, la cuarta luz, la cuarta sabiduría. Y entonces, de tal manera que Dios en el principio usó siete luces, siete estirpes de luces, luces de sabiduría, luces para hacer construir todo. Por eso Casa muy bien con lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice, Jehová me poseía, me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, pues aquí está claro, en Génesis 1.1, quien trabaja para construir todo. Pues es esta estirpe de luces que son siete luces de sabiduría porque fueron siete días. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. Y Proverbios 8:25, antes de los collados era yo engendrada, fue cuando dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, sea la sabiduría, sea la estirpe de luces. No había un hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía a la mar su sustento y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo deleite delante de él todo el tiempo. Y quiero terminar en Proverbios 8:30. Con Él estaba ordenándolo todo. ¿Por qué? Es interesante porque Génesis 1:1 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y a quién utilizó para ordenarlo todo? Pues a la luz de sabiduría, que eran siete luces, siete columnas de sabiduría, que trabajaron en beneficio y favor de Dios para ordenar todo nuevamente. Fíjate qué precioso y qué maravilloso. Y entonces, estas siete luces de sabiduría son las siete luces o los siete urín. <coughs> es el urín. Entonces, fíjate lo que trasciende el pectoral del juicio. El pectoral del juicio, lo que está dentro del pectoral del juicio, son el urín y el tumín que viene representado por esas siete luces, estas siete columnas, esas siete luces de sabiduría, y que al final van a estar bajo el control y la dirección de la novia esposa, porque estas luces de sabiduría, estas estirpes de sabiduría, al final quien las va a a administrar o van a estar bajo la jurisdicción, la cobertura, la dirección de la novia esposa del cordero. O sea, ¿qué nivel va a tener la novia esposa? Los que den la estatura de la novia esposa que van a tener bajo su mando o, va, y, o van a extender su cobertura a estas estirpes y luces de sabiduría que van a estar. Dentro de la Nueva Jerusalén. Al final, estas luces de sabiduría es un consejo de ancianos, es un consejo de sabios, es un consejo de luces de sabiduría que van a estar bajo el gobierno, bajo la dirección de la novia esposa del Cordero. Oh, es que esto es precioso. Ahora, esto es en cuanto a las siete luces, los siete urín o las siete sabidurías, pero yo te decía que dentro de este contexto aparecen cinco perfecciones del final. Porque aquí uno viene la pregunta, bueno, ¿y cómo la novia esposa llegará a ese nivel para que pueda esa novia esposa, ese grupo que dio esa estatura, tener la capacidad de dar cobertura? o dirección a estas estirpes de sabiduría. Bueno, eso tiene que ver con las cinco perfecciones del final. Tumín. Cinco perfecciones del final. Tumín. ¿Por qué? Efesios 4:11 dice, y él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Entonces hay cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los cinco ministerios. Pero estos ministerios, ¿cuál es su cometido o su objetivo final? Lo dice muy claramente Efesios capítulo cuatro, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí está muy claro, los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sirven para qué? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Son estos cinco ministerios que Dios regala a la iglesia, a los que son apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, porque tienen que llevar a la estatura de un varón en plena madurez, de un varón perfecto, a la iglesia de Cristo. Entonces, estos cinco ministerios trabajan para provocar una perfección en la iglesia de Cristo. Y qué interesante, porque dentro de lo que yo te había dicho, la palabra tumín aparece cinco veces, ajá. Dentro de lo que es el contexto del desarrollo de las veces que aparece Tumín y Tumín, entonces estamos hablando de cinco perfecciones, cinco ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y a través de estos cinco ministerios, pues Dios modela, Dios trabaja, Dios talla a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para llevarla a una estatura, para llevarla a una perfección, pero sobre todo, sobre todo, para llevarla a la estatura de la novia esposa del Cordero, porque es obvio que si no se lleva a una estatura, a una perfección a esta novia esposa del Cordero, pues... No esperemos que pueda ella dar cobertura, guianza y dirección a la estirpe de luces, a los urín, que son la sabiduría, las siete luces de sabiduría, las siete luces del principio. Y esto por qué? Porque, bueno, has de saber, ya no lo, ya no me dio tiempo, pero si yo le leyera Proverbios capítulo nueve, versículo uno en adelante, no donde se dice de las siete columnas, sino lo que dice hacia adelante de Proverbios 9, 2, 3, 4, todo lo que es Proverbios 9, ahí se menciona cómo la sabiduría se corrompió, cómo la sabiduría cayó. Bueno, es más, lo voy a leer, aunque no está ahí eh, en, eh, en texto, yo te lo voy a leer acá. Proverbios capítulo 9, versículo 1, dice aquí, la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ahí están las siete columnas, las siete luces los siete urín del principio pero leímos proverbios 9:2: dos mató sus víctimas mató sus víctimas y Bueno voy a leer en, en la Biblia de las Américas me gusta más ha preparado su alimento. ha mezclado su vino. Y ha puesto también su mesa. Y aquí ya empiezan a aparecer detallitos. Mezcló su vino. Y tú recuerdas que Dios no le gustan las mezclas. Pues aquí dice: ha mezclado su vino. Después dice: ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Envió a sus doncellas, a sus luces, a esas sabidurías. El que sea simple entre aquí y al falto de entendimiento le dice: Vené, venir. Y comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Mm, vino mezclado. Abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra. Y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y temará. Y aquí viene algo bien interesante, porque aquí hay una trampa: dice: el que corrige al, escar al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Dice: No, no lo reprendas, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y temará. Y esto es, es esto es plan con maya, porque dice: no lo reprendas. No le digas nada. Si se está portando mal, si está haciendo malas cosas, no le digas absolutamente nada. Deja lo que haga, deja lo que se corrompa, deja que insulte, deja que mienta, deja que, que haga sus obras malas. No le digas absolutamente nada. Y uno dice, ¿qué? Y entonces, ¿cómo le voy a llamar la atención? Y entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Y entonces, ¿cómo, cómo este, voy a provocar que venga a un arrepentimiento? Si me estás diciendo que no lo corrijas, si me estás diciendo que no le diga nada, si me estás diciendo que no le llame la atención. No, 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 no le digas nada al escarnecedor. Uh -huh. No lo reprendas, no le llamas la atención, no, no le digas absolutamente, ay, mira, ¿por qué haces esto? No, 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 no te metas en problemas, te va a insultar, te va a ofender, así déjalo. Mejor al sabio, a ese sí, al sabio repréndelo, pero al escanecedor no le digas nada. Mm. Plan con maña. Entonces, bueno, no quiero entrar ahorita en, en el desarrollo, esto tendría que dar un tema completo, pero la sabiduría se corrompió. Esta estirpe de luces se corrompió, cayó, empezó a mezclar su vino y empezó a hacer cosas fuera de lugar. Y al final, como dice Santiago, San, Santiago capítulo 3, hay una sabiduría animal y diabólica. ¿Y quién, quién representa la sabiduría animal y diabólica? Pues el lucero. Tú eras el sello de la perfección, acabado en hermosura y lleno de sabiduría. En el huerto de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego de, te paseabas. De Topacio, Berilo, etcétera, etcétera, eran tus vestiduras, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Lucero era una estirpe de luces que se corrompió, acabado en hermosura y sabiduría, con vestidura de luces, a semejanza del pectoral del juicio que tenía doce luces, a semejanza de la nueva Jerusalén que tenía doce cimientos de piedras o de luces como el pectoral con sus doce piedras o sus doce luces así eran las vestiduras del lucero que era sabio pero se corrompió hasta que se halló en ti maldad entonces esa sabiduría se corrompió por eso al final de los tiempos se va a levantar un estirpe fíjate qué precioso con todavía más capacidad y sabiduría porque este estirpe se llama la novia de Cristo, que ahora viene respaldada y acompañada por el Cordero de Dios, y van a, van a dar guianza y dirección a esta nueva, a este nuevo consejo de, 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 de luces de urín y de Tumín. Y para eso se necesitan los cinco ministerios: que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a la novia, para llevarla a otro nivel y a un futuro que todavía es muy lejano, cuando dé la estatura de novia esposa y descienda del cielo de Dios y se posicione en una tierra nueva, el primer cielo y la primer tierra pasaron y se posicionan en una nueva tierra y desciende la novia esposa del cordero y los que están dentro ahí son los que son la novia esposa, pues ya ellos pueden direccionar, dirigir o contener a este nuevo consejo o a esta nueva estirpe de luces de sabiduría. Y lo más seguro, lo, o, o, o mejor dicho, que dentro de esta novia esposa se forma un nuevo consejo de luces y de sabiduría una nueva estirpe de sabiduría, una nueva estirpe de luces, que estas ya no van a ser las luces del principio. Estas ya no van a ser las luces del principio como el urín, sino que estas van a ser ya las luces del final cuando entremos en la nueva Jerusalén. Las luces del final van a ser luces para ese tiempo de sabiduría, de consejo, de capacidad, pero que ahorita se están modelando, se están trabajando, se están moldeando, formando por cinco ministerios, cinco perfecciones a través del apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Porque de esas luces del principio, pues muchas se corrompieron y esas sabidurías... Labraron sus siete columnas, sí, pero mezclaron su vino. Y al final degradaron en una sabiduría animal y diabólica. ¿Dónde se ve claramente la figura? ¿Dónde se ve claramente la figura? ¿Salomón? Salomón era sabio, sabio como ninguno se ha levantado, sabio de una manera especial. Pero al final de sus tiempos, este Salomón, que era un hombre sabio, se corrompió. Tres cosas se piden en la ley mosaica. No acumularás muchas riquezas. No tendrás muchas mujeres. Uh -huh. No muchas riquezas, no muchas mujeres, ni muchos caballos. Son tres cosas que están estipuladas en la ley mosaica ni muchas riquezas ni muchas mujeres ni muchos caballos, tres cosas que hizo Salomón. Tenía ciudades para caballos. Tenía muchas mujeres y acumuló mucha riqueza. Tres cosas que se pedía que no se hicieran él las hizo y al final de su ministerio, sus aun con toda y su sabiduría se volvió una sabiduría animal y diabólica. ¿Por qué? Porque dice que se apegó con amor a los ídolos de sus mujeres. Y sus mujeres, 300 reinas y 700 concubinas, pues tían, tenían por ídolos a, Mi, a Milcón, a Astarte, a Moloch, a, a una serie de deidades. Y él se apegó con amor a los ídolos de sus mujeres. Entonces, con toda su sabiduría, él se corrompió. Entonces, ahí está muy claro, Salomón representa... En figura lo que ocurrió con la sabiduría antigua, que empezó levantando todo, empezó levantando el templo de Dios de los cielos, no el de la tierra, sino el templo de Dios de los cielos, era una estirpe de sabiduría, era una estirpe preciosa, bella y maravillosa, era el deleite del Señor. Pero al final esa sabiduría se corrompió. Lo mismo que ocurrió con Salomón, que era lleno de sabiduría, pero se corrompió al final. Dice la escritura que, por ejemplo, el oro que se llegaba a Salomón, el oro que llegaba a Salomón era de 666 talentos de oro. Fíjate, 666 talentos de oro era lo que le llegaba a Salomón cada año. En la parte superior de su trono había una cabecera de un buey, de un becerro. Fíjate, arriba de su trono estaba una cabeza de buey. Ahí lo dice la versión Biblia de la eh, Reina Valera actualizada. Su trono tenía seis leones de un su trono era de seis escalinatas, seis escalones con seis leones a cada lado. Entonces había seis leones en un costado de la escalera, seis escalones y seis leones otra vez en el otro costado. Era un trono paustuoso, maravilloso. Seis, seis, seis. 6, 666 talentos de oro y en la cabeza de Salomón un buey, una cabeza de buey. Aparte, te doy otro dato, el, el trono de Salomón era de marfil recubierto con oro, marfil recubierto con oro. Bueno, ¿y por qué es interesante? El marfil, ¿de dónde viene? El marfil viene de los elefantes. El marfil viene de los elefantes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú quieres buscar la palabra elefante en la Biblia, no aparece la palabra elefante. La palabra elefante como tal no se menciona en la Biblia. Lo que se menciona es el marfil que pertenece a los colmillos del elefante con el cual se hizo el trono de Salomón. Bueno, y, y, ¿y por qué es interesante que no aparezca la palabra elefante? Porque el, el elefante era un animal de carga. Se obviamente por su, por su grandeza, por su fuerza, se utilizaba para carga, era un animal de carga, se domesticaba, se domaba el elefante y lo utilizaban para carga, para trabajo rudo. Pues al final fue lo que hizo Salomón con el pueblo, lo utilizó como animal de carga. Puso capataces, puso supervisores y ahí tenía a todo el pueblo trabajando. Ok, estoy de acuerdo, para la casa de Dios está bien, para el templo de Dios está bien, pero después de que terminó el templo de Dios, lo mismo que la sabiduría, labró su propio templo y e, irónicamente el, la casa de Salomón, era del orden de dos a tres veces más grande que el mismísimo, mismo, mismísimo templo de Dios. Entonces, qué interesante, porque primero Salomón siente en su corazón levantarle casa a Dios, templo a Dios, y después hace su propio templo, la casa del bosque, que era del orden de tres veces más grande que el mismísimo templo de Dios. Entonces, imagínate el mundo de personas y de gente que utilizó Salomón para primero hacer el templo de Dios y posteriormente una casa muchísimo más grande o un palacio más grande que el mismísimo templo. Entonces, tenía a todo el pueblo como animal de carga, como elefante, trabaje, trabaje y trabaje. Uh -huh. Por eso en la Biblia no aparece la palabra elefante, ¿por qué? Porque Dios no quiere animales de carga, Dios no quiere, no viene a cargarte la mano, Dios no quiere venir a ponerte peso. El eh, 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 Dios viene como dice Jesucristo, vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar, porque mi carga es, más, es fácil y mi yugo ligero de llevar. Aprender de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios no quiere elefantes, Dios no quiere animales de carga. Entonces, el trono que hizo Salomón era de marfil, elefantes, animales de carga recubierto de oro, porque era el trono en su casa, en su palacio, que representa el trabajo excesivo y duro al que sometió al pueblo. Marfil cubierto de oro. Y todo el reinado de Salomón al final se volvió puro trabajo. Ciertamente no hubo guerra, Salomón era una etapa pacífica, una etapa sin problemas, no había guerra, pero lo sometió a un trabajo intenso como animales de carga. Entonces ahí está claro, es Salomón la representación de la sabiduría que cre que empezó bien, pero que al final de los tiempos se corrompió. Y bueno, ya nada más para terminar, yo recuerdo hace muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, estábamos en un culto, en una iglesia grande, muy grande, y de repente en una visión se veía porque estaba la alabanza en pleno, la danza en pleno, la alabanza en pleno, estaba todo lo que daba. Pero qué interesante, porque en una visión había un elefante danzando, un elefante grandote en medio de la gente, danzando al ritmo de, pues obviamente, de las alabanzas. Danza y danza, así moviéndose el elefante. Y en esa visión, pues yo. Yo le preguntaba a Dios qué significa eso, y bueno, pues no al final, pues, Dios me, me contestó, porque ciertamente era una iglesia muy grande, pero no era una iglesia que sometía a trabajos forzados al pueblo, les ponía cargas en exceso y hagan esto, y llegan aquello, y llegan a las nueve y se me van a las ocho. Y ya no te, me preguntes cómo le iba a los servidores, porque los tenían con látigo, ¿eh? A los servidores. Y me llegas a tal hora y te vas a tal hora y vas a hacer esto, aquello y el otro. Y yo. Ah, bueno. Con puro capataz. Entonces esa iglesia representa. Y esa iglesia se levantó, como se levantó el templo de Salomón, por el exceso de trabajo duro al cual se sometió al pueblo. Tremendo. Pero bueno, eso es hablando de la sabiduría que se corrompió. Al final, si yo me regreso ya para terminar, déjame terminar. ¿Qué ocurría entonces cuando consultaban el Urín y el Tumín? Cuando tenían que consultar algo con Dios a través del del Uring y el Tumín. ¿Qué ocurría? Bueno, pues cuando tenían que consultar a Dios a través del urín y el tumín, el urín y el tumín, pues representa siete luces, siete perfecciones, un consejo de sabios, de estirpes de luces de sabiduría. Ciertamente, aquí en la tierra, pues a través de un protocolo, de un sorteo específico, se contestaba algo, pero al final, ese era un urín y tumín, se conectaba con un consejo de los cielos de ancianos sabios y preciosos, de luces de sabiduría. O sea, ese ese, 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 ese Orín y el Tumín era tener un contacto directo a alto nivel con unas estirpes de los cielos sabias que eran guiadas, dirigidas y cubiertas por Dios. Que al final... Pues ese papel le va a corresponder a la iglesia. Amén. Y amén.